Hola, ¿qué tal, nordestanos? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos hoy, 14 de febrero, un día especial para todos los dominicanos, pues conmemoramos el Día del Amor y de la Amistad. Ese amor y esa amistad que todos debemos de impregnar, demostrar a nuestros seres queridos. Felicidades para todos y todas en este Día del Amor y de la Amistad. Y las noticias en este 14 de febrero serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, movimientos sociales protestan en rechazo al hambre en Argentina. Ahí está. A continuación ampliaremos. No se lo pierda. Calles de Haití arden durante protesta para salida del presidente de esa nación. A continuación también, sargento que mató expareja dice, yo le di con la mano abierta, no pensé que iba a suceder el hecho. ¡Wow! Miren, señores, madre de niño asesinado ignora el pasado criminal del asesino de su hijo. Así que a continuación también, no se lo pierda. En el ámbito local regional, para hoy las noticias también serán las siguientes. Firman pacto por la mejor educativa en la provincia de Duarte y Hermanas Mirabal. A continuación, ciudadanos opinan sobre el día de hoy, el día de San Valentín. Ampliaremos. Realizan mechonada exigiendo demandas en zona norte y San Francisco de Macorís. Obras. Miren, señores, trasladan los acusados de matar joven en Salcedo. Ahí está, no se dejaron ver. Se entrega acusado de matar su cuñado a puñaladas en el sector La Altagracia. Acusado de agredir sexualmente a varias niñas, dice, es inocente. Aplazan la medida de coerción. El procurador de niños, niñas y adolescentes, dice, actuarán de forma drástica contra supuesto agresor sexual. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Movimientos sociales protestan en rechazo a hambre en Argentina. Los movimientos sociales de Argentina desplegaron sus fuerzas ayer con masivas manifestaciones, miren esto, en 50 ciudades para reclamar al gobierno que declare la emergencia alimentaria y ponga fin a los incrementos de la tarifa que consideran impagable. Así que ahí están las imágenes de lo que fue esa manifestación. Y vamos entonces a escuchar las declaraciones. Adelante. No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestro derecho. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria. El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda, y es la desesperación que cunde nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Ahí están las informaciones en torno a lo que ha estado ocurriendo en Argentina. Miren, señores, vamos a ver, porque Haití sigue tensa la situación en Haití. Así que las calles de Haití arden durante protesta para la salida del presidente. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Haití continúan hoy en las protestas que ya cumplen 8 días y que exigen la salida del presidente Jovenel Moisés, a quien acusan de aumentar el hambre y la miseria del país y estar involucrado en actos de corrupción. Así que ahí vemos las imágenes. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental de la situación de Haití. Adelante. Guillermo Mouchaoui!
Mayo! ¡Mayo, Mayo! ¡Yo empecé a rebundar la izquierda, Mayo! ¡Ya, qué acuerdo, Bali! ¡Monsieur, monsieur! ¡Monsieur, qué acuerdo, Bali, monsieur! ¡Monsieur! ¡Monsieur, qué acuerdo, Bali, monsieur! ¡Monsieur, monsieur! ¡Qué acuerdo, Bali, monsieur! ¡Qué acuerdo, Bali, qué acuerdo, monsieur! Allá ustedes ven ese manifestante en las calles de Haití, como él mismo optó por grabarse y presentar la situación. Miren uno de los heridos ahí, y verdad, hemos difuminado y convertido las imágenes de otro color porque son muy fuertes. Miren, recordarles a todos y a todas que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS, es el experto en sacar las llaves si se les quedan dentro de su vehículo. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. El Come Llaves es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión. Los mejores monturas, los lentes de marcas, las de su preferencia. Cada día nos visitan, o mejor dicho, cada 15 días tenemos la visita de los expertos médicos cubanos. Pero si usted quiere comprobar que en realidad lo que le digo es cierto, en Óptica Máxima Visión nos preparamos, señores, porque estaremos ya presentándole a todos ustedes en los próximos días grandes ofertas. Así que visítenos en Óptica Máxima Visión. Recuerde que tenemos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Bueno, quiero decirle que en Óptica Máxima Visión, una noticia muy importante, porque el viernes y el sábado, viernes 15 y sábado 16, gran operativo médico. Cubanos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con monturas regaladas, 5 consultas profundas, solo por 500 pesitos. Además, evaluaciones especiales para diabéticos, viernes 15 y sábado 16. No faltes. Óptica Máxima Visión. Qué bueno. Miren, señores, continuando con las noticias, sargento que mató es pareja, dice, yo le di con la mano abierta, dice este hombre, no pensé que eso iba a suceder, que la iba a matar. Él es sargento de la policía que ultimó a su expareja de un puñetazo en la cara el pasado sábado. Dijo que no pensó lo que iba a suceder, ya que le dio con la mano abierta a Paola Gisette Rojas Santana y llamó al sistema de emergencia 911. Julio Ángel Díaz Guzmán fue enviado a la cárcel de Najayo por 3 meses de prisión. Acusado, mírenlo ahí el video, cuando él está conversando con la mujer y le propina, entonces ella le lanza un golpe. Entonces luego él, en medio de una discusión, le dio un trompón, como se conoce, un puñetazo en la cara. Mírenla ahí cómo cae esta mujer luego. Increíble, señores. Miren, madre de niño asesinado ignoraba el pasado criminal del asesino de su hijo. Es un hecho que no ha conmovido a todo. La madre del niño de 9 años que fue violado y asesinado dice desconocía la conducta del criminal. Veamos. Yo no sospeché hasta el día que yo dije, pero todavía faltan una persona que detenida, porque si él tenía la ropa en mi casa y él se iba a bañar a mi casa, hay que también investigarlo a él. Pero lo detuvieron y él confesó todo. Dice, ¿cómo tú lo conociste a él? ¿Cómo él llegó hasta pasar tiempo en tu casa? No, él era una persona que estaba ahí. Y no sé, no tenía. Él me dijo, no, yo no tengo dónde vivir, pero yo no voy a dormir en tu casa, solamente hazme el favor de guardarme esta ropa en tu casa. Y como yo soy una persona buena, yo nada más yo dije, bueno, él no va a dormir en mi casa, él no va a dormir con mi hijo, no le va a hacer nada. Nada más simplemente que pase en la mañana, se bañe y se vaya.
Bueno, ahí está un hecho, caramba, horrendo y que ha conmovido a todo el país. Señor director, si es posible, colócame por aquí estas imágenes. Jorge, por favor, colócame en pantalla a Ramón Luis Espinal, mejor conocido como Billy. Tiene 3 días desaparecido. Ahí está Billy. Quien pueda ver este hombre, si lo ha observado, que tenga algún tipo de información, favor de llamar al 809-742-2395. Así que ahí está. Repito, lleva 3 días desaparecido. Ramón Luis Espinal, mejor conocido como Billy, lleva 3 días de desaparecido. Al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. El 2654 nos dice por aquí Vladimir, muchas felicidades en el día, en este día de la amistad, que Dios te siga iluminando tu programa y los tuyos. Aún dice por aquí, bueno, nos envía una postal de San Valentín. Muy bien, gracias. Igual para usted, hermano mío. Yomaira nos envía por aquí también otra imagen y nos dice felicidades. Mil bendiciones para Yesenia de parte de su hermana Raquel y su amiga Yomaira. Felicidades para ella. Muy bien. Wilson Paulino dice por aquí desde Pueblo Nuevo. Nos envía también otra linda postal de alusiva al día de hoy. Gracias, hermano. Igual para usted. El 8750 nos envía esta fotografía. Por favor, felicitarme a mi abuela y a mi tía en el Día del Amor y de la Amistad. Desde aquí, desde Samaná, le mando besos. Saludo para ustedes en Samaná. ¡Qué bien! Continuamos por aquí con el 0832. Nos envía esta foto. Nos dice, buena, Vladi, para que felicite a mi suegro Ventura Sánchez, que está de fiesta de cumpleaños. Don Ventura, felicidades para usted. ¡Qué bien! Janet nos envía una linda postal. Nuestra prima Janet, amiga nuestra. Gracias, Janet. Elsa desde Las Guaranas. Hola, Vladi, muchas felicidades en el Día de la Amistad. Gracias, Elsa. Bendiciones. Ramón desde San Francisco de Macorís nos dice por aquí, un llamado a la policía que haga más patrullaje. Andan los ladrones por detener. Bueno, Casa Podemos está aquí, ¿verdad? No entiendo mucho. En la calle Hermanas Mirabal necesita más luz. Pared de Norte, dice él por aquí, Ramón. Muy bien, el 0048 nos envía la foto por aquí de este príncipe. Nos dice, hola Vladimir, felicítame a mi pareja Víctor en el Día del Amor y de la Amistad, que lo amo mucho desde Bajo Yuna. Y felicidades para ti también. Gracias, felicidades para él. Yanni desde Vista al Valle nos dice, buenas tardes mi querido Vladi, que disfrute este día junto a los tuyos. Muchas bendiciones. Gracias, Yanni. El 9617 nos dice, felicidades para mi hermano que está de cumpleaños hoy. Felicidades, que cumpla muchos más. Muy bien. Daisy Caridad desde el sector Villaverde nos dice por aquí, bendiciones para ti, Vladi. Muchas gracias, Daisy. 4461, una linda postal también. Muchísimas gracias. Josefina Taveras nos envía otra linda postal. Gracias, Josefina. Edwin, activo con nosotros también y nos envía otra linda postal. Miren, antes de irme a la pausa, ustedes quizás han escuchado, escuchen esto. Ahí está, esa linda criatura que nos acompaña en el día de hoy, acompañada de su madre y de otra y de su tía, necesita la colaboración nuestra. Esa hermosura que ustedes ven ahí, de 2 añitos y algo, está padeciendo de un problema de salud que entre todos, problemita del corazón, y que entre todos en el día de hoy debemos de poner un granito de arena. Frangeli María Pantaleón, llena de vida, con 2 añitos, necesita vivir. Y más adelante abriremos la línea telefónica y le diremos eso es lo que buscamos por el día de hoy. Al corte comercial, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Les decía que aquí está la niña Frangeli María Pantaleón, acompañada de su madre, acompañada de su tía. Vamos a dejar que sea su tía. A ustedes, bendiciones, gracias por venir con nosotros y traernos esa preciosura en el día de hoy, que recibirá en lo adelante el respaldo y el apoyo de mucha gente que tiene un corazón noble. Brevemente, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿de qué está padeciendo la niña? Gracias. La niña padece de un problema cardíaco, de un defecto de válvula y tiene un pequeño hoyo en el corazón. La niña va a ser intervenida luego de practicarles 27 clases de análisis. Wow. Para previo a la cirugía. Entonces la niña no nos aceptan los análisis del hospital,
solo de referencia o Amadita. Bueno. Entonces la niña necesita una contribución de 7,216 pesos para hacerle los análisis. En cuanto esté en los análisis, la niña será llevada a Sedimat para ponerle ya lo que es la fecha de la cirugía, que será ya, no, la doctora dijo que no sea tarde porque la niña, bueno, está muy malita. Así es, y para nosotros, mírenlo, ahí está justamente parte de los exámenes. Miren el total de exámenes que esta niña hay que practicarle. Es en Sedimat, en la capital, mírenlo ahí todo. Nosotros siempre nos caracterizamos por la transparencia. Miren el sello ahí de la doctora, que, ¿verdad?, que ha dispuesto para que estos exámenes. Buscamos alrededor de 8,000 pesos y lo que pueda aparecer, porque esta madre necesita, ¿verdad?, la colaboración de nosotros y sobre todo esa criaturita que es linda, ¿eh?, de apenas 2 añitos de edad. Así que, señor director, vamos a ver el teléfono en pantalla. Vamos a ver si podemos en este momento obviar el WhatsApp, señor director, para colocar el teléfono en pantalla. Lo dejamos ahí para que nos llamen al teléfono de aquí. 809-725-0707. Repito, vamos a recibir llamadas durante el transcurso del programa para buscar esos 8,000 pesos y que la niña Frangeli María Pantaleón pueda seguir viviendo, porque necesitamos de ustedes. Así que, por favor, vamos a ver si inmediatamente nuestros teléfonos comienzan a sonar y puedan comunicarse con nosotros a través de nuestro programa, de nuestro WhatsApp también. Estamos recibiendo algunas llamadas, pero el 725-0707. Así que, por favor, vamos a ver, señor director, tenemos una llamadita. Luis Jesús Torres, 1,000 pesos. Luis. Gugi, Brady. Un momentito, sí. En la ferretería Gama. Ferretería Gama, 1,000 pesos. Muy bien, tenemos una llamada en el estudio. ¿Quién me habla? Sí, bueno. Gugi, Brady. Gugi, hermano, sí. El aporte de ustedes. De la Banca Chago, 1,000 pesos. 1,000 pesos, Banca Chago. José Reyes, casi esquina de Juan Bautista Blanco. Juan Bautista Blanco, allá en el sector Hermanas Mirabal. Sí, señor, sí, sí. Pero lo tenemos, son 1,000 pesos de Banca Chago. Ya tenemos 2,000, ¿verdad? 1,000 de Ferretería Gama y 1,000 de Banca Chago. Ya tenemos 2,000. Vamos a seguir comunicándonos con nosotros, 725-0707, en esta causa emotiva para que esta niña de 2 años y algo pueda ser intervenida porque está sufriendo de su corazoncito, caramba. Buenas tardes. José Luis, es el suyo, quiero aportar a la joven. José Luis. De Jesús. José Luis de Jesús. José Luis, ¿cuál es su aporte? 1,000 pesos. José Luis de Jesús, 1,000 pesos. José Luis, deme su teléfono, por favor. 849. 849. 657-5452. 657-5452. Correcto. Muy bien, José Luis. Muy bien, gracias. Gracias a usted. 1,000 pesos más. Ya tenemos 3,000. Vamos a seguir con nuestra línea telefónica abierta para completar. Buscamos alrededor de 8,000 pesos, pero el que pueda colaborar, porque esta madre necesita recursos, necesita ir a Santo Domingo, a Sedimat, qué linda. ¿Eh? Vamos a ver. Otra llamadita solidaria. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladi. Sí, buenas. ¿Quién me habla? ¿Quién me? Por favor, repita. A nombre de Soluciones. 500 pesos. A nombre de Hernández Soluciones. Marte. Narpe Soluciones, 500 pesos. Deme su teléfono para comunicarlo con usted. 829-856-0750. Repita un poco más suave. 829. 829. Sí. 856-0750. 856-0750. Lo tenemos, exacto. Israel, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien. Miren, quien pueda también hacernos llegar el dinero aquí, se lo vamos a agradecer. Esta mujer es una madre que por las condiciones de la niña quizá no pueda desplegarse, ir a los lugares, pero quien pueda mandarlo aquí en el transcurso del programa también, se lo vamos a agradecer en el alma. Buenas tardes, ¿quién me habla? Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, le escucho aquí. Está primero, por favor. Sí, para... ¿Quién? 1,000 pesos. 1,000 pesos, ¿de parte de quién? De Fernando, José del Orbe, número 28. José del Orbe.
28. Número 28. Deme su teléfono, por favor. 809. 809. 486. 486. 5617. Se estarán comunicando una de ellas con ustedes para ratificar y pasar a buscar ese dinero, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Muy bien, gracias a usted. Tenemos un pueblo solidario, muy solidario. Vamos a recibir esta llamada. Vamos a recibir esta llamada para continuar con las noticias, pero seguiremos recibiendo esta última llamada ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Frangeli necesita de nosotros, necesita de su solidaridad. Buenas tardes. ¿Se cayó la llamada? Bueno, miren, está ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Con Vladi. Sí. Con Vladi. Sí, le escucho. Chanito Rivera, 500 pesos, Vladi. ¿Quién? Chanito Rivera, desde La Guarana. Chanito, ¿usted podría mandarnos ese dinerito, Chanito? Porque Las Guaranas es un poquito, ¿verdad?, distante para esta madre ir por allá. ¿Dónde me comunico esta tarde? Eso de la 2. Bueno, ¿usted podría comunicarse del teléfono? ¿Dónde podría llamarle a ustedes? 829-957-0560. Es la tía, mírela aquí. A ella usted le va a entregar ese dinero, la que del vestido azul. Okay. Muy bien, okay, espera, gracias. Por usted entonces. Miren, señores, en lo que continuamos recibiendo llamadas, vamos a ver, porque anoche quedó firmado aquí el pacto por la mejor educativa en la provincia Hermanas Mirabal y Duarte, en una actividad llevada a cabo en uno de los salones de actos de la ciudad ganadera. Contó con la presencia de autoridades, políticos, personas relacionadas a la educación de nuestro país. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Como viceministro de Educación, y en esto pienso que hablo en nombre de los demás funcionarios del Ministerio de Educación, doy fe y testimonio del fiel compromiso que existe en la administración de cumplir lo pactado. En lo adelante estaremos convocando a los distintos funcionarios de la regional para iniciar desde ya el seguimiento al plan de acción que nos permita cumplir con lo pactado. No obstante, es importante tener presente que este pacto implica compromiso para todos los actores, no solo para el gobierno, sino para todos los hoy firmantes. Estemos conscientes que miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos están confiados que los que hoy somos firmantes cumpliremos, sin excusa alguna, todos los acuerdos contenidos en este pacto, desde donde también se ha asumido que la educación es un derecho a lo largo de la vida. Hoy estamos viviendo un momento histórico para la dirección regional que compone la provincia Duarte y también la provincia Hermanas Mirabal, en un consenso de todas las instituciones que forman parte de la escuela y del quehacer diario de las direcciones de distrito y de la dirección regional. Este consenso de sobre las políticas educativas, en el que nosotros hemos preparado toda una línea de acción en el que vamos a mejorar todos los procesos que se realicen para unificar esfuerzo y poder así entonces lograr que se pueda transformar cada vez más y en calidad los procesos educativos de nuestra dirección regional. Está interesantísimo entonces ese pacto. A nombre de Auto Franklin, más que un dealer, recuerden que estamos en feria, Autoferia del Amor Franklin, octava feria. Ya iniciamos y nos extenderemos hasta el próximo 17 de este mes. El vehículo que usted busca con la mejor tasa de financiamiento podrá adquirirlo en Auto Franklin, octava feria del amor. Visítenos, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Huiza. Ahí está, más que un dealer, un amigo, Auto Franklin y su octava feria del amor. ¡Qué bueno! Mire, ciudadanos opinan sobre este día, día de San Valentín, día del amor y de la amistad. Estuvimos en las tiendas de San Francisco de Macorís. Miren los artículos, ahí está lo que se regala para la fecha de hoy. ¡Qué peluches, qué rosas, qué corazones! ¡Te amo!
Mírenlo ahí, símbolo del amor hoy, día de San Valentín. Escuchemos entonces a algunas personas que fueron a esas tiendas. ¿Qué nos dicen de San Valentín? Adelante. Ay, el día del amor y de la amistad, precioso. Bueno, ya eso era antes que era el amor, ahora no hay amor para nada. Discordia y disgusto. De la amistad. Día bonito. Claro, un día bonito, un día especial para que le regalen a uno, tú sabes. Ay, a mí me gusta San Valentín porque sabes que está el amor y la amistad. Y es muy bonito el amor. Y uno con su pareja está feliz. Bueno, bonito, claro que está, porque tú sabes que el amor es lindo. Y la amistad también. Bueno. Especial para el día del amor y de la amistad. Claro, es un día muy bonito para las amistades, regalarle a una persona que uno quiera mucho. ¿A quién le estoy comprando un regalito ahora? A la hija mía. ¿Por qué? Pues yo la quiero mucho. Día de San Valentín es un día muy especial, ya que es el día del amor, porque el que no tiene amor no tiene nada. Ese día no es solo... El amor, digo, no se puede transmitir solo el día de San Valentín. Tiene que ser todos los días, pero es como un día festivo. Para mí este es un día grande porque es día del amor y tenemos que tener mucho amor en nuestros corazones para... No nada más para los novios, para los esposos. Yo para mi esposo tengo mucho amor, pero hay muchas clases de amores. De San Valentín, el regalo también que usted busca para San Valentín en el día de hoy, otro lugar especial para usted adquirirlo es en Juicy Home Decor, venta de todo tipo de artículos y decoraciones. Miren, hoy es que usted tiene que visitar a Juicy Home Decor, ropas y accesorios de marcas originales para damas. También tenemos esas tazas, miren qué regalo más lindo, hoy en Juicy Home Decor. Para el té, para el café u otras bebidas. Nuestros artículos son importados y exclusivos. Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza. Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo. En horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy visite a Juicy Home Decor. Donde tu estilo se define con la elegancia. Hoy Juicy Home Decor. Antes de la próxima información, tenemos por aquí otra llamada. Vamos a ver quién nos habla y desde dónde. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas, es Carlos aquí. Es Carlos aquí en Los Cocos. ¿Carlos? En Los Cocos, en Naranjo Dulce. ¿En Naranjo Dulce, Carlos? Sí, le quiero enviar un saludito a Wilton Gómez. Wow, si pudiéramos, ¿verdad, Jorge? Por favor, por allá. Mantente en línea, Carlos, para escucharte un poco más, porque no te escucho. Jorge, ponlo en altavoz, por favor, para que Carlos... Carlos, al parecer, quiere colaborar en la causa de la niña, Frangelis María. ¿Se cayó, Carlos? ¿Carlos? Sí. Se cayó, Carlos. Bueno, que intente de nuevo, Carlos. Puede intentarlo a través de 725-0707. Miren, vamos a ver, la tenemos la llamadita. Buenas tardes. ¿Se cayó también? Está bien. Bueno, vamos a ver entonces, señores. Realizan mechonada exigiendo demandas en zona norte de San Francisco de Macorís. La misma fue encabezada por el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Ahí vemos las imágenes. Así que vamos a ver las declaraciones de Raúl Monegro. Adelante, veamos. De la lucha y las movilizaciones en San Francisco de Macorís para que se construyan las demandas que están planteadas y que las autoridades le han estado dando de lado y no cumpliendo con su responsabilidad. Nosotros entendemos que la Plaza de la Cultura debe construirse en lo inmediato. Nosotros creemos que la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan debe construirse ya. Que el puente de Ugamba, que lo han prometido, incluso es parte de una situación de emergencia del país, que lo metieron en esa situación de emergencia y todavía no se ha construido. Pero también el sistema cloacal no funciona en San Francisco de Macorís. Las calles de los sectores populares y las urbanizaciones están intransitadas. Pero también nosotros entendemos que debe construirse la Cañada Grande, entre otras demandas que están ahí, como
construir una ciudad universitaria en San Francisco de Macorís. Y eso es lo que nos mueve y esto es el punto de partida para exigirle a esas autoridades con muchas actividades de movilización, con muchas protestas, y no descartamos cualquier método para que entiendan de una vez que San Francisco de Macorís necesita todas esas obras para su desarrollo y para su buen vivir. Estamos aquí diciéndole al pueblo que no se nos ha olvidado Vladimir la Antigua, que a más de un año las autoridades policiales y oficiales no han dado respuesta a este pueblo de esta muerte, de este vil asesinato, que inicia la lucha a partir de estos momentos y que nosotros vamos en ascendencia de lucha para que para conseguir las demandas de este pueblo de San Francisco de Macorís y su desarrollo. Bueno, ahí está, actividad realizada, repito, en el sector Pueblo Nuevo y calles de San Francisco de Macorís. Vamos al corte. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Prácticamente en esta parte final del programa, hemos llegado a la meta, pero necesitamos que usted puede, porque ella necesita quizás algún dinerito para moverse, medicamentos también, que uno adelante. Es apenas un proceso, son todos esos exámenes que se va a practicar la infante. Mírenlo ahí, todos. Son muchos exámenes, mírenlo ahí. Comprobado por la doctora de Sedimat. Ahí está con el sello y todo. Miren, en lo que la línea telefónica puede seguir abierta, 725-0707, usted puede llamarnos con nosotros, su nombre, dirección y teléfono y su aporte sobre todo. Vamos a ver la siguiente información. Trasladan acusados de matar joven en Salcedo. En la mañana de hoy, mírenlo ahí, fueron trasladados desde aquí, desde San Francisco de Macorís. No se dejaron ver los rostros. Los acusados de participar en la muerte del joven Jorgelín González. Ahí está, en el municipio de Salcedo. Trasladado bajo un contingente policial. También marchó ahí está, el momento en que salían ellos. Vamos a ver las declaraciones de Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste. Adelante. Sí, en el día de hoy fueron trasladados a la ciudad de Salcedo, donde allí serán procesados varias personas, las cuales están siendo investigados con relación a la muerte de un joven en fecha en el mes de enero de este mismo año, la muerte de Jorgelín, quien residía en Conuco, Salcedo, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas por arma de fuego. La policía en el día de hoy trasladaron a más de 5 personas para fines de investigación con relación a este caso, donde allí serán procesados. ¿Hay otros vinculados, otras personas? No, solamente están esas personas y ya fueron todos trasladados a la ciudad de Salcedo. Ahí está, trasladado en el día de hoy hacia la ciudad de Salcedo, ellos y el vehículo que se dice donde ellos se desplazaban al momento de cometer el hecho. La Casa de la Estufa, venta y reparación de estufas y lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de equipos para su vehículo de gas, en la avenida Libertad 140, aquí en San Francisco de Macorís y en Agua, en la calle 27 de febrero, esquina La Alta Gracia. Ahí está la Casa de la Estufa. Miren, se entrega el acusado de matar de puñaladas a su cuñado el pasado fin de semana en el sector La Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí está el momento en la entrega de este hombre, repito, que está acusado de cegarle la vida a su cuñado a puñaladas. Vamos a ver entonces la información. Adelante. No, la discusión pasó porque él estaba en un cumpleaños compartiendo con una hermana de una cuñada mía, y él llegó allá y el cuñado, el marido de la cuñada mía, estaba hablando con él y yo le dije, venga acá para preguntarle algo. Y me dijo, no, eche para allá. Y yo le dije, no, pero venga acá. Y después ellos salieron a hablar para afuera. Cuando ellos salían a hablar para afuera, entonces él estaba hablándole duro. Y yo le dije, venga para acá, entre para acá, cuñado. Y de una vez me sacó un cuchillo y me largó. ¿Y qué hay de cierto que el problema fue por la casa? Porque tú te oponías que él viviera en la casa allá después. No, eso no, nunca. No. ¿Te sientes arrepentido? Claro que sí. ¿Habían tenido un problema?
problemas ustedes? No, discusiones así solamente, nada más de familia. ¿Por qué duraste tantos días para entregarme? Para curarme, porque no quería entregarme así todo herido como estoy, vea. ¿No le tiró también? Sí, vea, ahí me largó primero y me tuve que matar. Y no me mató porque Dios no quiso. Yo espero que la familia me perdone, la mamá. Y mi hermano estaba desarmado. Y cuando él le cogió un colín, le dio un machetazo en la cabeza, que está gravemente herido, está herido en un dedo. Tiene una puñalada aquí, que tiene el brazo hinchado y todo agolpeado. Pues mi hermano no se entregaba porque estaba asustado. Pero yo y mi mamá... Bueno, ahí está. Se entrega entonces la mañana de hoy ante el cuartel aquí en San Francisco de Macorís este hombre. Miren, señores, continuando con las noticias, a nombre de Mamalupe Asadero, hoy todos y todas el momento especial a compartirlo con una rica cena en Mamalupe. Somos expertos en carne. Para usted halagar ese ser querido, llévela o llévelo a cenar esta noche en Mamalupe. Calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, para cenar bueno esta noche, día de San Valentín, la mejor carne, disfrútela en Mamalupe Asadero. Arturo Ortiz, acusado de abusar o de, mejor dicho, agredir sexualmente a menores, haciéndose pasar por instructor de batón ballet, ayer fue reenviada a la audiencia que se conocía la medida de coerción. Este hombre sigue diciendo que es inocente. Escuchemos. No, señor, no. Vamos a demostrarle en el tribunal. No, en este preciso momento. ¿Se hizo pasar por profesor de cielo? No, soy profesor, pero no pasó eso, gracias a Dios. Encantado. No, gracias a Dios que no. ¿Tampoco le puso la mano? No, señor. No, gracias. Maestro, profesor de educación física, repito, quien sigue manifestando que es inocente, que nada tiene que ver con esas acusaciones en su contra. Miren, por aquí tengo a Yesenia, por aquí tengo a Luz, por aquí tengo a la madre de la niña también, ¿verdad? Continuamos recibiendo llamadas. Quien pueda comunicarse, sube el teléfono, por favor, el teléfono suyo. El teléfono es 829-957-0560, ese es mi número de contacto. Repítalo de nuevo. 829-957-0560, para las personas que puedan seguir que vayan a aportar, pueden llamar. Y miren, señor director, por favor, rostros a ella, Jorge, los rostros a ellas. Jorge, por favor, los rostros para que las personas que nos llamaron, mírenlo ahí, tanto el rostro de ella como de ella también, ¿verdad? Los rostros de ellas. Ellas son quienes pasarán, o ella pasará por su casa o por el negocio donde usted ha dicho, le estarán llamando con el teléfono que ella ha dicho. Y si no es a una de ellas dos, no le entreguen ningún tipo de dinero, por favor. Así que muchísimas gracias a todos y a todas en este Día de la Amistad. ¡Qué regalo más lindo, eh! Sí. El número de ella, que lo repita de nuevo. Ella lo ha dicho, el teléfono. 829-957-0560. Ese es mi número de contacto. Ella se va a comunicar con ustedes también. En lo adelante, a través de su teléfono, para usted le diga por dónde pueden pasar a buscar ese dinerito. Porque hemos colaborado en la causa de esta preciosura, ¿eh? Que todos debemos de seguir aportando, porque ella necesita vivir tanta inocencia. ¿Y qué regalo más lindo en el día de hoy? En este día de San Valentín. Qué lindo regalo. Bendiciones. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros. A todo el que nos ha escrito a través del WhatsApp, pedimos excusa. Le dimos el espacio a esta madre, a esta tía, y bendiciones. Mañana regresa. Ayúdenme a decirlo. Pasen todo. Muy feliz. Al final tiene que decir sobre todo. Ajá. Mañana regresa la fuerza informativa. Sobre todo. Bendiciones. Bendiciones.